El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición fue creado por el punto 5 del Acuerdo de Paz. Su finalidad es consolidar en Colombia un escenario institucional transitorio o temporal suficiente y apropiado para satisfacer los derechos de millones de víctimas del conflicto armado que son el objeto central de este sistema. Una definición no jurídica de la víctima sería aquel sujeto, independientemente del corte temporario que le hagamos a la victimización, que ha sufrido una pérdida en razón del conflicto armado. El sistema está compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que funcionarán de manera coordinada con el fin de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario, el esclarecimiento de la verdad y la construcción de la memoria histórica, la búsqueda de personas desaparecidas, la reparación de los daños individuales y colectivos y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación nacional y la no repetición del conflicto. Hay una frase que a mí me gusta usar que la escribió Ana Arendt y decía lo siguiente: hay cosas que no deberían haber ocurrido sencillamente porque los hombres no tenemos capacidad ni tiempo para perdonar. Hay dimensiones tan grandes en lo acontecido en Colombia que es difícil creer que los procesos institucionales de judicialización de responsables, de reparación de víctimas individuales y colectivas y de escucha de las versiones tanto de victimarios como de víctimas, es difícil creer que ese funcionamiento institucional va a lograr reparar, va a lograr retribuir, va a lograr recomponer lo que un día se rompió, porque lo acontecido tiene un carácter tan pesado, tan potente, tan fuera de la historia y de lo medible, que no hay institucionalidad que sea capaz de decir cuánto cuestan las vidas que se perdieron en el conflicto para repararlas. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es el componente de justicia del sistema. Su función es administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años. Este mecanismo es un mecanismo que se ha prestado para muchos malos entendidos porque se ha hablado un poco de impunidad. Eso es completamente falso porque parte de una premisa y es la siguiente: entre más verdad va a existir una menor pena. ¿Eso qué quiere decir? Que en los casos donde los actores del conflicto no se presten para hablar sobre la verdad y sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, estas personas podrán incluso tener penas hasta de 20 años, pero si por lo contrario hablan con la verdad y dicen sobre lo que ocurrió en el conflicto, van a tener una baja pena en el marco del cumplimiento de los acuerdos de La Habana. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, podrá conocer de los delitos que hubieran cometido excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública y paramilitares. Otros agentes del Estado y terceros civiles podrán participar en la JEP de forma voluntaria. Inicialmente, la zona de operación de la JEP será en tres departamentos. La Jurisdicción Especial para la Paz priorizó tres territorios: Nariño, Cauca y algunos territorios en Antioquia. Y en particular está investigando sobre delitos como la desaparición forzada, los falsos positivos y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2018, en Colombia se realizaron 4.210 masacres que dejaron 24.447 víctimas mortales.